Atracción principal en las arenas y héroe de ficción en sus películas y cómics, Rodolfo Guzmán Huerta el Santo se caracterizó por ser una persona bondadosa, incorruptible y fiel a sus creencias religiosas. Si no hubiera sido luchador, yo creo que él hubiera sido arquitecto, porque a él le gustaba mucho la construcción. De hecho, creo que era el hobby del santo. Le gustaba hacer sus casas para sus hijos. Él andaba ahí como si fuera el arquitecto o como si fuera el maestro de obra, ¿no? Hacía sus planos en su escritorio, se ponía a dibujar fachadas, a dibujar los planos de las casas que iba construyendo. Era una persona muy admirable, reconociendo sus cualidades como humano, como luchador, como todo, ¿verdad? Como ser humano, definitivamente el santo perteneció siempre al bando técnico. Fue un hombre bueno. Es un recuerdo extraordinario porque era una persona que no era nada envidioso, era una persona tranquila, muy profesional. Era un hombre muy metódico, era un hombre muy católico, era una persona que no fumaba, no tomaba. Él decía el profe, ¿no? Decía un profesor porque parecía profesor, usaba unos lentes muy gruesos. Cuando hacíamos funciones, era una persona que le decían, ¿a qué hora va a empezar la función? Pues que a las 5 de la tarde, a las 4 es ahí. No, pero pues que llegara un poquito más, hay que poner el ejemplo. Dentro de también el sincretismo de su personaje, la sencillez, creo que radica mucho también el imán que tiene con los públicos. Al paso de los años, el santo se convirtió en un héroe popular y un símbolo de la justicia, por lo que en cada una de sus apariciones en público era asediado por la gente. Es una llegada a Ciudad Juárez. Llegamos a Ciudad Juárez y le dije al profe, le dije, yo me voy por acá, usted váyase por allá. O sea, que él saliera por la puerta delantera y yo me iba por la puerta trasera. Y agarré y me puse una toalla y me salí y él, no, pobrecito, lo tiraron, hay tanta gente, lo amontonaban y todo. Estuvo 2 horas firmando acta de oficina en el aeropuerto. En más de una ocasión, el santo hizo a un lado su personaje de luchador despiadado para retomar su papel de padre estricto y exigente. A mí me tocó una vez una buena regañada, porque él tenía una fábrica de muebles y tenían que entregar un pedido para el lunes que era urgente, y yo me metí a la fábrica. Pues era una travesura lo que yo había hecho y pues merecía el castigo. No sé por qué tomé un extinguidor y lo accioné y todos los muebles se convirtieron en muebles llenos de polvo blanco. Y cuando él entró y vio, híjole, pues tuve que correr para que no me alcanzara, porque creo que ahí sí me iba a merecer unos buenos cinturonazos.